What's up? I've noticed that right now Mickey's everywhere for some reason. I'm noticing that. I think that's like the thing right now, Mickey. Para mis tóxicas. Vamos a agarrar una agua. Every time I come to Mexico, I don't know why, but I'm always craving agua de limón. Always. A ver. Sí. Deme una. Sí. ¿Quieres una, mamá? No. You want one? You want one? Nothing compares to the aguas frescas de México. Cueritos, no quieren cueritos. Muchas gracias. Aquí está, se los doy. Gracias. Manden saludos a los estados. Pásale, ¿qué van a llevar? I don't know how to feel about this, but this is. Tienen a mala picosa. It's called oreja. It's ear de puerco. Esos están apartados, están pagados. Esos son trompitas. Este es. They're cooked in vinegar, so you can literally eat them like this with salt, lemon, and chile. And you'd be surprised how good they taste. I wouldn't eat this, but I do eat the cueritos. Mira, la que no quería comprar nada, ya está comprando todo. Y de mandona. This one right here. La que no quería comprar nada. Ay, Marisela. Mira lo que está comiendo ella. Estoy loco, enséñalos. Miren nomás. Rico. Ay, my finger came out. Vas a salir en YouTube, mija. Get closer, the picayas don't care. Ay, mamá. ¿Para qué traes, jefa? Dile, diles, Mama G Shopping. Y ese es el tianguis de Ponzi, mi gente. We still need a tejuino, let's go get it. La poli. Es que me pongo bien. ¿Qué, bien truchada? Para retratarme. Vamos a ver al tejuino. Tejuino. Porque mi madre no se va sin el tejuino, ¿eh? La mamá G. En acción. ¿De qué tamaño le da? Me da. ¿Dos grandes? Así bien ricos preparados. Bien sabrosos. ¿Por cuántos años han estado aquí? Pues ya tenemos como 40 años. ¿De veras? ¿En serio? ¿En serio? Y siempre no. Miren nomás, miren nomás. Siempre ha sido así de sonriente. Bien sonriente. Que hasta la máscara no me iba a esconder la sonrisa. ¿Saben por qué le pregunto? Es porque yo los recuerdo aún cuando yo venía de 15 años. Sí. Yo no he venido más de 10, ahora tengo 26. Ustedes siguen aquí. Aquí estamos. Miren nomás. Que Dios nos dé licencia. Creo que hasta naciste si ellos aquí. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Sí. Y riquísimos sus tejuinos, ¿eh? ¿De qué es un tejuino? De maíz. It's, maíz germinado. It's corn. It's fermented corn. And they add spice, lemon, salt, and it's a drink. It's good. It's not for everyone, but it's good. ¿Para qué lo abriste? Oh. Este sí no lo cerré. Pero se están poniendo toda la semana, ¿verdad? Sí, y ahorita ya nos están dando chance de. Nos ponemos los miércoles y viene mi hijo el güerito el lunes. Lunes y miércoles aquí. Gracias. Sí. Ya los demás días estamos en Atequiza y la Totonequilla. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. ¿Y a cuánto en dólares? 170 en pesos mexicanos, $8. Wow. $8 por todo. Te bendiga, linda. Gracias. ¡Scooby-Doo, papá! ¡Ey! ¡Para arriba, para el centro y para adentro! Ya fue nuestra aventura de la mañana, ¿verdad, mami? Yes. Mama G. El tejuino es lo máximo. Ella le encanta su tejuino. So our next adventure for the day is that we probably are going to travel to Los Tres Potrillos, which is the store of Vicente Fernandez, where he sells boots. I need some boots para el rancho and whatnot, because the days of where I'm going to be riding horses is coming up. I can't do that without my boots. I need my boots because life is different out here. There's a lot of dirt, there's a lot of rock, there's a lot of every
thing where boots make it a lot easier for you to get around with. So the boots that I had at home, I couldn't find them and I left them behind, so we're gonna go and purchase them. We're on our way to go catch the camión that's gonna take us to Los Tres Potrillos, where we are going to see if I can find some boots that I like. I have actually met Vicente Fernandez. He's giving me a kiss on the cheek. Oh, watch out. I'll be jealous. Ay, hijo de su madre. We're hoping that the rain doesn't shower us too much, because it's already like you can feel little water droplets here and there. But this is gonna be fun. Hopefully I find something. I'm also just gonna grab some money right now. I need to change some money. Okay, I got my money. Let's go. We decided to take a taxi because it was cheaper. Hey, vete a que. We're here. También aquí está el rancho de allá, ¿verdad? Sí, ya está el ranchito. ¿Y se fueron por allá? Hand sanitizer. Oh my God, ya estoy. Ya estoy enamorada. Oh my gosh. Sister. Oh my God. Ama, mira esto. Mira. Yeah, oh my God, tus colores. ¿No tienen un cart? ¿No tienen un cart? ¿Cómo es eso? Un basket. Sacar todo. A ver la que me enseñaste. Mira qué bonita. ¿Cómo que no? Son para montar caballo. Oh, ¿de verdad? Sí. Que si son, dale, esas sí botas. Dale, tan fregonas estas, mira. Mira. Deja, toma foto. Mira el lo negro, mira. Qué bonita. Mira, qué bonita. Mira, cubana. Tipo. Ya. Yeah. Sí, casi no me gusta lo blanco de arriba. Yeah, no. Ay, las blusas, Brenda. No, mira, estas están demasiado picudas. A mí no me gustan así. Esta, este pico. A ver. Mira la diferencia. Este se ve más elegante, más bonito. Esto está muy, mira, muy picudo. A mí no me gusta así. A mí me gustan así, pero quiero una alta también. ¿Esta qué es? Ah, queda mejor. Y se me hace que eres... ¿Esa qué es? ¿Cuatro o cuatro sí, y media? Sí, esta me queda. Esta me quedó. Pero con este pantalón no. ¿No te gusta? No, con este pantalón no. ¿Cómo? ¿De los otros? Que no. Okay, vaqueros pantalones, eh? I decided to purchase these two belts, and then I found some boots that I like. I'm very picky with boots, but I found these. I'm so happy! At least I found these. Hey guys, not your typical ending, but this is where I'm gonna end the video. Unfortunately, certain things happened. You guys are not gonna believe me. I left my debit card at the ATM earlier, where you guys saw in the video, and it was stolen. Thankfully, you know, I canceled my card and my bank is sending me a new one, but there's a lot of things that just happened after that I didn't record. But either way, I hope you guys are enjoying the videos up till now. There are more videos to come on my Mexico trip, so stay tuned. And thank you so much for watching, mi gente. Los quiero, los aprecio mucho por todo su apoyo. Hasta la próxima.